Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día. Miren, así amanecimos el día de hoy porque estaba dudando si grabarles o no, porque yo creo que voy a durar mucho, pero mucho tiempo en esto, de que luego me tengo que bañar, editar y todo eso, y dije, seguramente no voy a hacer más nada que enfocarme en quitarme las extensiones. Entonces, en eso ando el día de hoy. ¿Por qué me las estoy quitando? Me las estoy quitando, chicos, porque creo que ya es tiempo. Las amé muchísimo, o sea, es una cosa de que, wow, me siento súper fabulosa con el cabello. Pero pues es como una rutina. Se me hace muy difícil, especialmente chicos. Me lo estoy quitando con esto, espero me alcance. Bueno, en realidad pensé que venían dos y viene uno solo. Yo creo que si esto se me acaba, a lo mejor uso otro tipo de acetico, no sé. Pero la cosa es que es tiempo de quitármelo, chicos, porque se me hace un poco difícil, especialmente ahorita que vamos mucho a la casa, estamos trabajando en cosas en la casa y eso. Amarrarme el cabello y luego estuve colocando el video que les estoy editando, que fue cuando pues nos enteramos que teníamos ya luz, electricidad en la casa, y el pelo así amarrado de loca porque me cuesta mucho agarrármelo. Con esto no quiero decir que les vaya a pasar a ustedes así. Acuérdense que lo que pasa es que yo me lo hice en casa sin cortarme mi cabello. Obviamente que desgrafilan bien el cabello y eso, mejor queda un poquito mejor. O a veces cuando tú vas a peluquerías, a lo mejor y no te llenan como que toda la cabeza, ¿saben? Sino que te ponen donde ellos creen que ellos necesitan. Y ya, ¿me entiendes? Editando el video, viéndolo, agarrándome el cabello, pareció una loca porque tengo mucho, mucho, mucho. Y con la pinza me cuesta un poco agarrármelo, obviamente porque tengo los tapes. Pero obviamente me lo volveré a poner 100% ya cuando no tengamos que hacer tantas cosas. Y ya, ¿me entiendes? Que yo no amerite como tener que agarrarme el cabello y de paso sudar tanto. Y allá en la casa, obviamente ahorita ya tenemos aire, de aquí cuando vean esto ya ustedes saben que tenemos aire acondicionado, pero de todos modos pues trabajar. Es más que todo como en la comodidad de poder agarrarme bien bien mi cabello, porque el calor aquí es insoportable, pero de resto amé demasiado. Obvio me lo volvería a colocar mil y una vez porque te hace ver totalmente diferente. Y otra cosa obviamente también que estar haciéndome a cada rato el cabello. No me acostumbro, no soy fan tampoco, pero me encantó la experiencia. Obviamente se lo recomiendo 100%. Especialmente les recomiendo estas extensiones de esta marca, están increíbles. Y bueno, yo me estoy quitando esto como les digo. Yo pensé que iba a ser súper, pero súper difícil de quitar. Y para nada, chicos. Yo dije, oh my God. De solamente pensar en quitármelo, me va a dar algo. Nada. Estoy colocando, como le digo, este removedor. Se lo echas. Es un aceitico. Lo vas masajeando. Y donde necesite, le vas echando el aceite. Y boom. Se desprende de una vez. Así que, pues nada. En eso andamos desde tempranito. Son las 8, pero llevo ya un ratico haciéndome esto. Pero sí, en eso andaré todo el día. Pero no puedo esperar ya pues a tener mi pelo regular. Yo creo que lo único con esto, yo creo que es más que todo poder recogértelo bien 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 el cabello si tienes calor y poder lavarte el cabello, porque obviamente tienes estos tapes ahí y pues no te puedes como que lavar bien bien bien. En eso voy a estar todo el día probablemente porque tengo bastante bastante. Yo lo único que ando aquí es preocupada por el aceite, que si me va a alcanzar o si no me va a alcanzar. Ven cómo sale rapidito. Y obviamente unos que otros cabellitos se me van a venir míos, pero la mayoría sale limpio. Y obviamente esto no lo voy a tirar, lo estoy guardando acá. Esto ya luego yo lo lavo y así. Hay que lavarlo bien, porque si le queda aceite y te lo quieres luego volver a colocar, obviamente no se va a pegar. Y por eso se acuerdan que vino unos stickers, que por cierto yo los guardé, porque los stickers son precisamente para eso, para que tú los puedas reutilizar. Chicos, me acabo de salir de bañar y no van a creer el pelero que se me cayó. Horrible, demasiado. Eso es lo único malo de hacerte cosas en tu cabello, porque se te cae horrible. Ay, Dios mío, menos mal, tengo la suerte de que el cabello me crece súper rápido. Pero chicos, faltan 2 meses para la boda y el pelo se me cayó horrible. O sea, miren esto. Obvio, esto es por las extensiones. Me lo agarro y es como que tengo 3 pelitos nada más. Por supuesto, las extensiones están buenísimas. Obviamente tiene que ver más que todo con el pegamento, que no te puedes lavar bien el cuero cabelludo y todo eso.
Pero Dios mío, yo espero que esté todo bien. Lo bueno es que la tía Mari me dijo que yo tenía bastante pelo. Cuando tú tienes mucho pelo, a veces puede ser un poquito difícil hacerte peinados y así. Pero chicos, Dios mío. Y esto no tiene nada que ver con las extensiones. Las extensiones están buenísimas. Pero saben, yo soy una persona que como tal ya tengo como bastante cabello y eso. Obviamente las extensiones ayudan a darte volumen y todo eso, pero nada, bueno. Yo no sé para qué me puse a inventar ahorita. Yo me hubiese puesto a inventar luego de la boda. Y ahorita no me estoy tomando el prenatal. Ya la semana de arriba me toca hacerme los exámenes de sangre. Y ella me dijo que no me tomara cualquier vitamina que tuviese biotin. O sea, que sea para el cabello, las uñas y todo eso. Y obviamente el prenatal trae todo, todo, todo eso. Entonces no me lo estoy tomando desde la semana pasada. Porque no quiero que me vaya a alterar nada. Ya va que me están llamando. Ah, ni idea. No contesto números desconocidos. Pero bueno, déjenme, me voy a cambiar, me voy a hacer algo de desayunar para pues ponerme a editar y le estoy haciendo pollito a mi ochito porque él no ha querido comer la comida que les hice. No sé, hoy tiene como la colita para abajo, no sé si es porque no ha comido nada y pues ya son las 10 de la mañana, pero estaba yo tan entretenida en eso, le hice huevito, no se lo quiso comer, entonces ahorita estoy hirviendo pollito que ya casi va a estar listo y se lo voy a dar. Miren, esta colita me da risa porque a ella le encanta el sol, ella se puede sentar ahí todo el día en el sol, a diferencia de Ochito. Por cierto, ayer los estuve bañando a los dos. Me puse a hacer carne molida, lavé ropa, hice caraotas negras. Por eso no grabé, me enfoqué pues en hacer estas cositas de casa. Y bueno, yo terminé de editar, chicos. Solo que estoy un poquito traumada porque la cantidad de cabello que se me está cayendo y se me sigue cayendo es increíble. Oh my God. Ahora estoy como que me veía fabulosa, pero ¿para qué me lo hice? Especialmente, no me hubiese importado, yo creo, tanto si me lo hubiese hecho después de la boda. Pero ahorita me quedaron como tres pelitos y miren, sigue cayendo pelo horrible. Ay, Dios mío. Oh my God. Horrible. ¿Saben que yo quería ver si? Miren, o sea. Ay, Dios mío. Me estoy traumando, chicos, se lo juro. Imagínense cuando tengo un baby después cómo se cae el cabello. Si es así, imagínense, miren. Oh my God. Y de paso no me estoy tomando mi prenatal, que era lo que les quería decir. Quiero ver ahorita, voy a ir a mi carro a ver si veo cuándo me puedo hacer el examen de sangre. No les voy a mentir y es lo que les digo. Obviamente muchas personas lo tomarán como que, ay, Carol, o sea, estás pasada. Todo piensas que es por lo de la tiroides, pero chicos, nuevamente me he sentido fatigada, horrible. Ahorita en estos momentos lo estoy. 100% lo estoy. Es como que no quiero hacer nada. Y yo soy demasiado masoquista. Yo creo que yo soy la persona más masoquista que existe en el mundo. Yo no debería tomar café. Y miren, me hice café y ni siquiera me lo terminé de tomar. Y les juro que no puedo dormir bien en toda la noche. Parte de eso, obviamente, también implica. Pero de todos modos, me gustaría ver, porque lo del pelo también, bueno, ahorita se me está cayendo por obviamente, ya sabemos el motivo, ya sabemos la razón. Pero todavía, obviamente, se me estaba cayendo antes de ponérmelo, todavía se me estaba cayendo, inclusive cuando me cambiaron la medicina. Entonces me gustaría ver. Es más, voy a ir ahorita al carro y voy a aprovechar porque tengo un smoothie de Tropical, del lugar este que fui con Peter. Dice que tengo un smoothie gratis, así que voy a ir a agarrármelo. Ellos están ahorita haciendo demasiadas promociones porque como hicimos la compra de un smoothie y comimos un panini de esos, o bueno, un flatbread gratis, están regalando un smoothie. Entonces voy a aprovechar también a buscarlo. Nunca están de más los smoothies de fruta. Claro, con tal y no le echen extra azúcar, porque ya ven que las frutas son dulces ya. Pero nada, voy a ir a buscármelo y voy a de una vez a buscar el papel, a ver cuándo me puedo hacer el examen de sangre. Porque si me lo puedo hacer hoy, voy de una vez. Otra cosa que me he dado cuenta es que todo el día estaba en lo siento y algo. Y sí, me siento el corazón agitado. ¿Ven? Esa puede ser también una de las razones de mi fatiga, porque obviamente imagínate tener el corazón acelerado todo el tiempo, que era lo que me estaba pasando, pues me mantenía cansada, ¿saben? ¿Ven? Ahí está. Así que por eso me gustaría hacerme el examen de sangre para ver, para que me ajusten nuevamente lo de la medicina. Vamos a ir a buscar mi smoothie. Me amarré el cabello, chicos, para dejármelo de tocar. Porque si no voy a estar acá rato toqui, 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 toque. Y me voy a seguir traumando y traumando más. Por cierto, saluden a esta amiguita que tengo. Es que se supone que la comadre debería estar acá, según el app, pero
no sé, porque yo soy más como normalmente ahorita con, bueno, con todos estos problemas. Ya saben que cuando tú tienes un problema de salud, se te juntan todo. Por eso es que siempre está, hay que estar chequeándose, hay que estar saludable y todo esto. Obviamente, con el problema de la tiroides, dicen que el periodo te puede variar mucho. No me estaba pasando ni siquiera cuando estaba, pero de lo peor. Ahorita tampoco les voy a decir, porque yo soy una persona que el periodo siempre me llega casi, casi que cada mes en el mismo momento. Siempre, siempre, siempre. Entonces, se supone que en mi AME dice que me tuvo que haber llegado ayer. En realidad, para esperar el mes, me puede llegar el 1 de octubre. Y este app pues lo estoy empezando a utilizar. Yo estaba utilizando otro, y normalmente cuando tú empiezas a utilizar app y todo eso, tú tienes que como que jugar con él para que ellos aprendan tu ciclo menstrual. Obviamente tú, el app no va a saber automáticamente. Ellos te dan como un estimado, pero tú cada mes que te llegue, si no te llega el día que ellos te dicen, tú lo vas colocando, y así es como funciona. Y sí, chicos, todo esto está aquí atrás y se va a quedar aquí atrás, porque probablemente el domingo vayamos nuevamente a la finca y necesitemos todas estas herramientas, y por eso pues todavía está ahí. Pero ¿saben qué? Déjenme agarrar mis papeles acá para lo de mi cita médica, porque tengo dos citas médicas. Mi problema es que no sé si buscarme ya. Bueno, es que no, ¿para qué si ya nos vamos a mudar? Yo a esta doctora no la voy a ver a ella sino hasta, dice que hasta diciembre, imagínense ustedes, porque obviamente el doctor que me veía a mí, el mudo, se fue de ahí. Entonces ahora ella es la única doctora, y no solamente eso, sino que ella es doctora y a la misma vez es como que es maestra, ¿me entienden? En UCF. Entonces pues dice ella que el horario lo tiene, pero se ha vuelto loco de tantas cosas que tiene que hacer, porque tiene que atender clientes, más tiene que dar sus clases. Pero dejen ver, porque ella me mandó a mí dos de estos. Dicen que me lo haga el 3, que quiere decir que el 3 es el martes. ¿Saben qué? Me voy a esperar entonces, porque probablemente, porque yo tengo que llevar esto, y no sé si ellos me dejen, me permitan hacérmelo. Y hoy se supone que voy a ir a salir con mi amiga. Vamos a ir a tomar chicha. Llevamos mucho tiempo queriendo ir a este lugar de chichas, que lo hacen así extravagante y se ve buenísimo, que yo lo vi y no hemos podido ir. Entonces según hoy pues vamos a ir. Bueno, ya llegué aquí, voy a ver cuál me voy a pedir. Ellos tienen de todo tipo, chicos, energéticos, tienen green juice, pero no creo que me provoque un green juice, aunque debería. ¿Saben por qué? Porque a veces siento que no como tanto greens como debería uno consumir diario. Pero no sé, me provoca más como uno así más como refrescante. La vez pasada yo me estuve tomando el Sunshine Smoothie, y Peter se estuvo tomando el Paradise Point, y el de Peter estaba riquísimo. No sé si tomarme ese. Déjenme pensar a ver si quiero tomarme ese o me quiero tomar un green juice. Yo creo que ese. Por cierto, todos estos días, chicos, ha estado lloviendo, y ya hoy tiene pinta de que va a llover. Y yo estaba como que, pero ¿qué pasa si ya estamos en otoño? Que la temporada de lluvia no se acaba sino hasta mitad de octubre. Eso es lo que pasa. Incluso aquí no se acaba la alerta de huracanes hasta, creo que hasta principios de noviembre, una cosa así. Pero nada, déjenme ver entonces qué decido, chicos. Ay, ay, ay. Miren, está este que es un detox, y tiene espinaca, kale, mango, pineapple, banana, fresh ginger y azúcar natural. Y está este otro que tiene spinach, kale, mango, pineapple, banana. Y está este que es de aguacate. Eso jamás lo he probado, de aguacate. Entonces yo estoy entre el Island Green, que no suena tan mal. Espinaca, kale, mango, pineapple, banana. Y estoy entre el Paradise. Yo creo que me voy a tomar un green. Espero no arrepentirme y de luego no estar como que, oh my god, me hubiese tomado algo fresquecito. Chicos, estuve leyendo mal, y no era de que tengo un free smoothie. Es si ordeno con ellos, utilice el app para tener puntos y así ganarme un free smoothie. Wow. Así que pues no me lo voy a tomar. Yo juraba. ¿Saben algo que quiero probar demasiado? Porque la gente está loquísima, loquísima por esta bebida de Starbucks.
para esta temporada de otoño. Pero como yo estoy así con esto del café, es mejor que pues ni siquiera lo tome. Pero no, chicos, yo pensaba que era gratis y pues resulta que no, no es gratis. Menos mal que me queda ahí mismito, aquí al lado, al salir de la casa prácticamente. Y no, no es que perdí mi viaje ni nada por el estilo. Pero nada, chicos, vámonos de vuelta a casa. Estoy calentando la comida. Miren, chicos, quiero comentarles que me llegó mi... O sea, el cambio que me hicieron de estos perfumes que les había mostrado, ¿se acuerdan? Pero la verdad no me gustó para nada como huelen tampoco. No huelen nada, nada los perfumes que yo estoy oliendo. Así que también los voy a devolver. Y creo que pues voy a buscar uno que me guste y lo voy a comprar. No les voy a decir que huelen mal ni nada por el estilo, pero o sea, no lo hacen exacto. O sea, no huelen nada parecido a los originales. Miren, se me había olvidado que todavía me sobraba uno de estos. Estos son los de Trader Joe's. Nuevamente les digo, no soy fan. No me gusta mucho, pero bueno, ya lo compré, así que esto es lo que voy a comer, como para tener algo en la barriga, porque no tengo así como que hambre, por eso me quería tomar el smoothie ya. Así que se están comiendo, muy buen provecho. Bueno, ya hice el thumbnail, ya estoy subiendo el video también para dejárselos listos, porque como les digo, voy a salir con mi amiga, vamos a ir a tomarnos esta chicha bien rica. Y miren, yo tengo acá esta caja, y no sé si les comenté, pero esta caja es cosas que tengo para la boda, y por cierto, ya mañana vamos a darle con esto. Lo que mentira, equivocada. No puedo hacer esto, no, o sea, no puedo seguir depurando o recogiendo y todo eso. Porque acuérdense que cuando yo recojo, yo voy tirando también. Porque la papelera está hasta el tope, hasta arriba, arriba. Entonces tenemos que esperar al lunes. Hoy es que es viernes. Bueno, no hace falta tantos días, honestamente. Pero no puedo hacer esto hasta que no esté eso vacío para poder tirar. Porque si no... no sé dónde lo metería. Y bueno, les decía que esto es lo que tengo todo. O sea, todo lo de la boda está en esta caja súper grandísima que vino chéverísimo, que es de Amazon. Y ayer me llegó esta orden de Temu. Terminé de pedir las cosas que quiero para mis damas de honor. ¿Se acuerdan que les había mostrado que en la campaña con la que estuve trabajando con Temu, estuve ordenando algunas cholitas, algunas chanclas, mejor dicho? Y bueno, aquí las terminé de pedir. Pedí una, pedí las que me faltaban, tres de estas que son batas. Todas las pedí en talla S. Ya ven que tengo una y tengo la de mi mamá. Y terminé de pedir las cholitas, que solamente me hacían falta tres. Así que también están ahí. Me vino buenísimo. Terminé de pedir copas también para la champaña. Y también estuve pidiendo estos, aunque yo tengo... de mi primera orden con Temu, pedí algo de estas cosas así como para poner el nombre de la comida y todo eso, pero parece muy como finquero. Entonces agarré estas que en el Cricut lo voy a escribir y lo ponemos así en cada vajilla con el nombre y así. O hice otra orden en Temu, porque cuando hice estas orden, chicos, yo de inteligente no la pensé y se me olvidó. Porque luego pensándolo bien, me hace falta más greenery, más como esas flores y todas esas cosas para los avisos. Y entonces aproveché y pues lo terminé de pedir. Pero ya en sí, de decoración, ya lo tengo absolutamente todo. Todo. No me hace falta más nada. Lo único que me hace falta es que tenemos que ir nuevamente a Michael's, porque necesito comprar otro de esos board que les digo. Porque tengo... en el paquete vienen dos nada más y... necesito uno extra. Espero vendan uno individual, porque necesito para el signature, timeline y welcome sign. Que bueno, el welcome sign se lo mostré cómo va a quedar, y la verdad me parece que va a quedar súper, súper lindísimo, que se va a ver espectacular. Y bueno, yo no puedo esperar, chicos, a que vean el video del día de hoy. Obviamente, para cuando ustedes vean este vlog, ya va a estar listo en el canal, o ya lo habrán visto, mejor dicho. Y es cuando nos enteramos que teníamos ya electricidad. Se supone que... bueno, esto ya se lo he dicho muchas veces. Nos dijeron que si hay electricidad pueden poner el piso. Y nos dijeron que iban a tratar de dejarlo y ya entre 4 a 5 días a lo mejor ya está eso instalado. Y ya con estar eso instalado, dice él que prácticamente la casa está en su recta final y no sabe. No sabe, yo ya me quiero mudar, chicos, se lo juro. No, esperar para decorar. Ahorita tengo un dilema, que es lo que quiero ver, porque hay una mesa que me gusta mucho, chicos, para el comedor, pero creo que es muy grande para esa zona. Quiero ir, ya vamos a ver si vamos el domingo y lo voy a medir bien, porque hay otra, pero no la amo tanto como esta, como tal. Bueno, hay varias que he visto, pero ¿qué es lo que yo les digo? Porque muchas personas me dicen, Carol, ¿por qué estás vendiendo todo después de lo que hiciste? Es que quiero irme como
por otro tipo de, como de look de madera, ¿me entiendes? Porque en sí el piso va a estar ya como la madera como yo la tenía aquí. Aquí es diferente porque obviamente el piso es diferente, entonces no quiero tampoco así que sea igual, no sé. Ustedes ya verán, yo me entiendo, luego me entenderán ustedes a mí también y obviamente me acompañarán en ese proceso, pero sí, no puedo esperar para publicarles este video. Y yo tengo todo esto manchado, pero ya saben que es por mi protector solar, porque no como tal me estoy echando maquillaje. Y bueno, ya ni siquiera les puedo mostrar mi fit porque no tenemos espejo, pero me estoy vistiendo más chido porque de repente a veces me puedo poner como a recoger, a empacar, y ya pues tengo la ropa guardada y me van a ver con los mismos trapos, chicos, yo creo que hasta que nos mudemos. Déjenme ver qué me dijo mi madre, porque resulta y acontece que mis papás y mi abuela se van para Europa y se van el día de hoy. ¿Quién como ellos? Quisiera yo que me llevaran con ellos. Pero si se van el día de hoy, ya deben estar en camino, porque mis papás viven en Boston, por si no saben, mi abuela también vive en Boston, que es la mamá de mi papá, y pues se van para Europa, como les digo, y se van a ir para Portugal. De Portugal van al crucero y van a hacer ese crucero en Europa. Entonces van para Italia, Grecia, creo que van para España, no sé para dónde más van, pero van a estar 21 días por allá, chicos. 21 días y no, 21 días sin hablar con mi mamá. Yo hablo todos los días con mi mamá, pero sí. Se van y bueno, qué bueno. Los tres se lo merecen y que lo disfruten muchísimo, muchísimo. Ya me voy, chicos. Voy a ir a encontrarme con mi amiga. Vamos a ir a este lugar a tomar una rica chicha, como les dije. A ver, déjenme ponerlo. Me queda un poco apartado, 32 minutos. Pero bueno, vamos para allá. Quiero pararme en el correo porque Peter dice que a él le llegó una caja. Pero yo no la he visto. Bueno, no, en realidad no las hemos agarrado. Ay, no me digas que este cable no me sirve ahora. El cable de mi teléfono. Ay, no me sirve. No me carga tampoco. No me carga tampoco. Ay, ya, ya. Ya se me jodió. Y creo que no tengo otro cable que sea así. De paso, no sé qué hacer porque es que no quiero entrar otra vez y los perritos se vuelven locos. Pero lo que pasa, mi teléfono se me está descargando así de rápido, chicos. Será no estar tiquiri, tiquiri, tiquiri a cada rato utilizándolo, porque les digo que se me descarga y obviamente yo no voy a saber dónde estoy. Pero déjenme... No, de regreso voy a venir a buscar el correo. Aquí está mi amiga, miren, pidió tequeños y bueno, no sabemos que el lugar era dentro de un restaurante y venden comida también, así que vamos a aprovechar a comer también. Pero miren, ricos tequeños. Y el puestecito de chicha está dentro del negocio, ya les dije, y se llama The Real Chicha. Qué delicia. Miren, sándwich cubano, pepito, oh my god, al Gordon Blue. Le voy a decir una cosa, nada como la comida de Venezuela. Estas pues, las callejeras. Bueno, ya las chichas están buenas. Los pequeños están muy buenos. Miren la chicha. Oh my goodness. Eso sí, me gusta echarle chispita. Claro. No sé de cuál. ¿Chocolate? Bueno, ya sé. No sé tanto chocolate, pero... Chocolate. No, me lo voy a tomar así mejor. Oh my god, esto se ve buenísimo. Eché chispita de chocolate, miren. Oh my god, esto se ve buenísimo. Miren esta delicia, Cordon Bleu. Oh my gosh. Vamos a compartir porque ya con la chicha y los tequeños es demasiado. Así que si están comiendo, buen provecho. Ya salimos de acá. La chicha está buenísima, chicos. Buenísima, buenísima. Ya mi amiga, miren, se va. Ahí está mi amiga. Ya se va.
Te estoy grabando. Estaba pensando. Bueno, oh my god, estoy repleta, llenísima, pero siempre hay espacio para terminarme la chicha. La chicha me encantó porque está cero, cero dulce, chicos, pero cero, está buenísimo. Pero nada, voy para casa, dice que media hora. Yo le iba a traer algo a Peter, pero después dije mejor no, porque se iba a aguadar y él apenas está yendo para el gimnasio y de aquí a que llegue a la casa no le traje nada por eso. Pero sí, vámonos. Dice 29 minutos. Pero nada, siempre disfrutando con mi amiga. Siempre les digo, pues, amiga de la infancia. Oh my god, chicos, ya estoy en casa y tengo un sueño horrible. Por lo que les digo que no dormí en la noche por masoquista. Pero lo bueno es que voy a dormir bien esta noche. Por cierto, estoy leyendo muchos comentarios, pero creo que ya se los mencioné el miércoles que fuimos. Chicos, el alarma de la casa suena así. Es porque no se ha activado, es porque no le hemos quitado el papelito. No va a sonar ni día ni noche, porque he visto muchos comentarios donde me están diciendo, Carol, ese pitico va a sonar día y noche. Obviamente no, ¿quién se lo va a calar? Por favor. Por eso es que a veces no es que uno sea delicado con los comentarios o se tome los comentarios a pecho, pero a veces uno se queda así como que, wow. O sea, si tuviese cuatro dedos de frente, sabes la razón, ¿me entiendes? Obviamente. Más que todo lo digo por un comentario que vi que, ay, ese pitico día y noche, qué fastidio. Como que si tienes cuatro dedos de frente, tú sabes que no vamos a dormir con ese pitico y vamos a estar con ese pitico día y noche en la casa. Es como que obvio. Pero bueno, quiero mostrarles aquí una orden de Amazon. Este es el brasier, pero yo me estoy pidiendo otro, chicos, en D, porque sí siento que estos en C me queda la copa un poco chiquita. Y honestamente, siento que la tira acá que me queda como justo y no me siento tan cómoda. Pero la voy a dejar así porque precisamente los sostenes se van estirando. Y es por eso que siempre a ti te dicen que cuando el sostén sea nuevo, empieza lo utilizando desde afuera. Y ya cuando se va estirando, entonces lo vas utilizando en el otro y después en el otro y así. Pero este también es el mismo, es C, pero me acaba de llegar hoy. ¿Se acuerdan que les dije que pedí uno negro y uno beige? Mañana me llegan los otros, que también lo pedí en negro y beige. Y a ver si entonces me sirven mejor los otros y esto los devuelvo. Porque les digo que la copa no me encanta mucho, pues, como me queda. Porque me gusta más cuando me cubre completo que cuando por la mitad. Aquí dice que dejaron uno grande y yo no lo veo. Solamente me dejaron estos dos. Ay, voy a revisar la cámara. Miren, aquí dice que dejaron dos y yo solamente vi estos dos chiquitos. Voy a revisar la cámara. Ay, Dios mío. Oh, no puede ser. A ver si es que alguien se lo llevó o qué pasó. ¡Ay! ¿What? Me acaba. Qué cómico, yo llegué, saqué a los perritos y ahí fue que llegaron las otras cajas. Yo dije, oh my god, cuando yo llegué no estaba eso. Déjenme buscar. Esto sí. Bueno, pedí más bombillos. Que estos sí es de, este tiene más lumis, 1500. Y este es de 4000. Que 4000 es daylight, 3000 ya es más a lo amarillo. Entonces este lo quiero colocar en el laundry room. Y si no me equivoco, en el del pasillo. En el del pasillo estoy pensando, porque el otro que yo llevé, los otros bombillos que yo llevé son de 3000. Y de 3000 es un poquito más amarillo. Y a lo mejor le quiera poner este a ver cómo se ve, para que el de la el pasillo sea igual que el resto de la casa. Entonces por eso pues lo estuve pidiendo. Pero lo que les quiero mostrar es esto. ¿Se acuerdan? El otro día les dije que yo quería pasar a Ulta para comprarme los tapapezones. Yo no sé por qué a uno le cuesta decir eso, pero en realidad son pezones y es algo muy normal. Pero yo veo que no soy ni la primera ni la última persona que no lo dice. Pero bueno, son tapapezones. ¿Se acuerdan que les dije que yo iba a ir a Ulta y al final pues no fui? Yo dije, ¿sabes qué? Tengo un gift card de Amazon, mejor lo utilizo. Lo que me gusta de esto, porque
La cosa es que obviamente estas cositas de silicón tú las tienes que utilizar. Yo las lavo y normalmente ya cuando se lavan se les va quitando como el pegamento. Y obviamente de tanto pegártelo, despegártelo, pegártelo, despegártelo, obviamente se va quitando el pegamento y obviamente lo tienes que reemplazar. Entonces ya pues era hora, ya me tocaba. Y les comentaba que en Target está sold out. Pero algo que me encantó de esto es que miren esto. Miren qué cool está esto. Viene con una cajita para tú guardarlas. Porque ¿qué pasa? Eso es otra cosa que normalmente vienen en una cosita de plástico y tú las botas. ¿Y qué pasa? Cuando tú te la quitas, lo pegas junto, que es lo que yo hago, lo pego junto y ya lo guardo así. Entonces, a veces cuando tú los pegas juntos, le sobra como un borde o no lo pegaste bien y bueno, se le va pegando cosas y así se le va quitando la pega y bueno. Esto me encantó porque entonces así yo puedo agarrar y meterlo aquí y ya no se le va a pegar pelusas, ya absolutamente nada. Y por eso me encantó que viene con una cajita. Y esto no solamente eso, para viajar también está excelente, excelente. 100% recomendado. El problema es que no sé qué tal sean estos, que viéndolos aquí, miren qué cool. ¡Wow! Y extra finito. Tengo que ver qué tal está, yo les voy a comentar. Porque los de Target son un poco más gruesos. Obviamente si son un poquito más gruesos, a veces es mejor, te lo tapa más. Que cuando son finitos, obviamente a veces si tienes frío y se te para, pues se te puede notar un poquito más. Pero este está extra finito, finito, miren eso. Extra finito, finito. Ya yo les comentaré qué tal, pero me gusta el tamaño. Me gusta el tamaño. Y el color, naguará. Yo soy más morena que el color, yo voy a pedir uno más moreno. Me gusta porque tiene de varios colores. Ya lo voy a estar utilizando y ya les voy a comentar. Pero creo que lo que más me emocionaba era esto, que viene con la cajita. Así que pues nada, eso era lo que quería compartir con ustedes. Voy a esperar entonces a que llegue Peter. Hay comida, yo necesito ya descansar, reposar, mis chicos. Yo creo que yo vamos a pasar a despedir ustedes. Por cierto, también necesito mañana volverme a lavar este cabello porque toda esa pega, la grasa, no me lo pude lavar bien, que se me estaba cayendo tanto el pelo. Ahorita no se me está cayendo. Ya, menos mal, porque estaba como que... Pero bueno, eso es un proceso, eso es parte de eso. No es que tenga que ver con el material o como sean las extensiones, obviamente no. Eso es parte del proceso de cuando te lo quitas, de cualquier cosa que tú te hagas pues en tu cabello, siempre se te puede caer. Pero nada, yo me voy a pasar a despedir de ustedes, chicos. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por acompañarme un día más, gracias por sus lindos mensajes siempre, la verdad, se los agradezco muchísimo. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video, porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso y anden donde quieran que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.